Y entonces me invitaron a dar una charla un día, y allí entre los alumnos estaba Silvia. Y bueno, yo hablé allí de mi obra, y luego Silvia intervino, y inmediatamente vio relación entre las cosas que yo estaba contando, que eran cosas literarias, y las cosas que ella estaba haciendo desde el punto de vista artístico, algunas de ellas también literarias. Claro, si Silvia estaba allí, pues naturalmente es porque dentro de lo que ella considera el terreno del arte, pues también entra, por supuesto, la literatura, y quien la conoce bien y conoce su obra sabe que lo literario tiene bastante trascendencia dentro de su obra. Entonces, a partir de ahí, entramos en contacto, pues afinidades selectivas, luego ella planeó en la exposición de narrativas borrosas, de la que se ha hablado antes, en la Mudéjar en Madrid, que creo que fue el año pasado, ¿no? 2020, sí. Uh-huh. Bien, no me equivoco, en 2020, es que bueno, iba a ser una fecha, pero luego surgió por en medio el COVID, se retrasó, pero durante el 2020 se hizo ahí el ánimo dejar y me propuso elaborar una introducción o prólogo, como se quiera llamar, al catálogo que finalmente salió publicado de la exposición. Estupendo el catálogo y la exposición. Claro, no sé si alguno de vosotros estuvo allí, pero merecía mucho la pena. Entonces Silvia me mandó material y efectivamente yo vi que había un material ahí muy interesante, donde un escritor interesado también en el mundo del arte y de la tecnología, porque creo que también otra cosa que nos emparenta, digamos, es esta no distinción categórica ni estanca entre el mundo del arte y la tecnología. Creo que la tecnología debe formar parte de la cultura y hacer cultura con la propia tecnología, aparte del uso habitual que hacemos de ella, que es mucho, como ya sabéis y como supongo que os pasa a todos. Pero la virtud que tiene Silvia es coger, digamos, esa tecnología y darle, aparte de un uso personal, que lo hace, pues un uso artístico y convertirlo o integrarla, digamos, dentro de la obra de arte. Y creo, yo no he visto esto, que se avecina, pero esto me huele a que aquí hay bastante tecnología, empezando por el holograma este que tenemos aquí delante. Entonces, bueno, pues os estaba comentando estos puntos en común, ¿no?, que hacen que un artista, digamos, como Silvia y alguien como yo, pues podamos, aparte de tener unas conversaciones interesantes, pues colaborar, ¿no?, como ocurrió con el tema de narrativas borrosas. Y yo espero que, y creo que es así, ¿no?, que hay una especie de retroalimentación y que debe ocurrir así entre artistas de distintos ámbitos, ¿no?, bien sea de las artes o de la literatura o de otros aspectos. Podría hablar de la obra de Silvia, creo que muchos de aquí ya la conocéis o en parte ya está aquí acompañándonos, rodeándonos, aparte de lo que ella va a preparar para hoy. A mí me interesa mucho, siempre lo digo, el tema de la borrosidad, ¿no? Esa categoría de lo borroso, que precisamente es esta indistinción, que es un terreno muy fructífero, ¿no?, entre categorías que aparentemente deberían estar, o mucha gente considera que están desconectadas, ¿no? Como ya he dicho, por ejemplo, la tecnología y el arte, o incluso la literatura y el arte. Trabaja, digamos, Silvia siempre, o casi siempre, mezclando lenguajes diversos, de una manera, por usar el término deleseano, rizomática, ¿no?, donde se mezclan los espacios y también los tiempos. Yo recuerdo al menos un par de obras de narrativas borrosas, Diálogos inesperados, que es textual, y Rizoma sonoro, ¿no?, que es pues auditivo, ¿no?, donde una serie de personajes reales, bueno, que existieron, históricos, científicos, artistas, etcétera, mantienen el rizoma sonoro. Por ejemplo, era una serie de auriculares que en aquel momento no se pudo hacer, pero bueno, que el espectador se podía colocar, y entonces donde escuchaba conversaciones
creo que eran Borges, David Bono, etcétera, ¿no? Que iban hablando y que se iban simultaneando y de alguna manera retroalimentándose entre sí a través de lo que iban diciendo. Y algo similar, pero transcribido o transcrito a la literatura o a lo literario o a lo textual, era Diálogos Inesperados, ¿no? Donde también una serie de personajes mantenían una conversación, personajes de distintos tiempos y espacios, sin embargo, comparecían ahí, charlaban y encontraban lo que podían tener en común, ¿no? Podría tirarme una bala blanda, pero no es el caso. Yo creo que lo mejor es que le demos ya paso a Silvia y espero que estéis tan impacientes en ver lo que nos ofrece como ya. Pues gracias, Silvia. Gracias, Javier. He pensado, voy a decir gracias y efectivamente ya se me oye. Bueno, la verdad es que primero quería agradecer a todos ustedes por estar aquí. Soy mi mini yo virtual que está con todos ustedes para charlar o transitar o hablar de una serie de piezas, de conceptos, de momentos, de cartografías, pero que entre todos construiremos hasta qué punto queremos darle una vuelta, ¿no? Yo me gustaría primero agradecer al Ayuntamiento esta iniciativa. Creo que es magnífico que haya esta vinculación con la música, con el arte, con la literatura, y más a día de hoy, ¿no? Que es muy, muy complicado. Tenía un listado de agradecimientos, seguro que me dejó gente fuera. Voy a intentar recordar el primero de Domingo Hernández, porque creo que la labor que hace extralimita sus funciones. Y eso demuestra la pasión que tiene por todo esto. Yo no tengo nada más que agradecimientos por lo que está haciendo y por lo que está demostrando. La verdad es que ha sido de sus placeres de encontrarme en Murcia y encontrar este tipo de personas, ¿no? Eso me une también a agradecer a Fran, J. Insa y a María José Rivero, ¿no? La colaboración que siempre tienen conmigo, la pasión que siempre me demuestran. Y a todo el grupo de literatura, que no los voy a nombrar porque el otro día los nombré y me dejé gente fuera. Entonces me voy a quedar con ellos dos para que no me quede con alguno colgado. Quería también agradecer a Carlos y a mis hijos, fijaros, porque creo que lo que hay aquí, hay un solapamiento de situaciones, de experiencias, de momentos, que creo que a lo largo de todo el transitar vamos a ver que es muy difícil de dividir y si es posible a mí no me interesa. No me interesa dividir entre la música y el arte visual, por decirlo de alguna manera, ni la literatura. No me interesa dividir entre lo que es el... Vale, me he sentado. No me interesa dividir entre el arte y la literatura. No me interesa dividir las distintas categorías, como decía Javier. Y veréis que en todo lo que vamos a transitar por aquí, pues hay una mezcla entre lo íntimo y lo público, entre lo visual y lo musical, y realmente donde me encuentro cómoda es en esa borrosidad, ¿no? De hecho, habitando la grieta, tengo que decir que fue un regalo de Javier Moreno, precisamente el texto que escribió para Narrativas Borrosas, en el que definía como ese lugar donde me encuentro cómodo, que es el lugar de la grieta, ¿no? Para poder trabajar, para poder ir navegando y transitando con todos ustedes, voy a hacer como una especie de menú, una especie de canapés. A veces serán vídeos, a veces charlaré. Lo oficial y lo oficioso es que al final tengamos una charla y ustedes pregunten, pero bueno, cuando haya luz, que ahora no veo ni torta, o sea que si quieren preguntar, pues como no griten,
Pero cuando haya luz, yo intentaré mirar y si veo alguna mano levantada, pues en mitad se puede preguntar, ¿no? E intentar evitar esta cosa burocrática, ¿no? De esperar hasta el final. Es riecht hier nicht nach Öl. Die Farben. Es sind Klavier. Es ist Bach. Brandenburger 3. 1992. Deutschland ist eine andere Welt. Ich dachte nicht. Es ist 1992. Jede. Alles ist verändert. Wenn wieder noch was an. Nachhamann. Tengo frío. 1993. Er ist nicht dabei. 1993. Es ist geflogen. Am Berlin steht. Ich kann es nicht anpassen. 1990. El piano está cerrado. No era más óleo. Los colores bajan el piano. Es Bach. Brandenburg 3. Alemania es otro mundo. Muy necesario. Es 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1998, 1993. Tengo frío. Bueno, cuando montaba narrativas borrosas,
Recuerdo que quizás empezó un poco al revés, ¿no? La exposición no se montó en base a que tenía unas obras y iba a llevar unas piezas, sino en el momento en que me encuentro con el espacio de la Nemudéjar y me quedo absolutamente enamorada. Este espacio es un espacio que estaba abierto 365 días al año, 24 horas, porque era el espacio que utilizaban de urgencia para Renfe, ¿no? Son las antiguas naves de Renfe. Yo en aquel momento, cuando descubro el espacio, me invitan a dar unas conferencias sobre arte digital. Estaba en pleno duelo, ¿no? Acababa de fallecer mi madre. Y cuando oí aquello, pensé que era la mejor definición de padre, ¿no? Padre-madre, ser 365 días, 24 horas. Y lo único que dije, aquí es. Empecé a seleccionar una serie de piezas para generar la narrativa que encajaba con el lugar. Voy, vengo, guapa. Bueno, ¿podemos hacer un sonar? Bueno, y justo cuando estaba montando, las piezas que veremos a continuación son Palimpsesto en la memoria, son piezas sobre mi madre, pensé recuperar este vídeo del año 93 que había hecho en Alemania, 30 años antes, porque hay un momento que habló del fallecimiento de mi padre, ¿no? Y entonces pensé que era el lugar, además es un viaje a Berlín, es ese tránsito, y pensé que era que ese vídeo tenía que estar ahí, ¿no? No fue una exposición que seleccioné todas las piezas, sino las piezas se acoplaban al espacio, ¿no? Y bueno, yo hacía mucho tiempo que no veía este vídeo, ¿no? No lo recordaba, claro, lo hice yo, hasta ahí tengo mala memoria, pero no tanto. Pero lo que me quedé asombrada es que tenía los ingredientes con los que sigo trabajando, ¿no? Al final no cambiamos tanto. Ese solapamiento de las voces, con mi mal alemán y su mal español de un compañero, cómo se solapan las narrativas. Ese concepto de viaje, de deriva, de transitar, de palimpsesto, ya estaba en el vídeo, ¿no? Y entonces creía que era una buena manera también hoy de empezar, porque al final hablo de memoria, hablo de paseos, hablo de derivas, hablo de palimpsestos y hablo de rizoma, de una forma de narrar, como decía Deleuze, empezar en medio de, por el medio, no entrar ni salir, no empezar ni acabar. Y decía, el medio es la medida donde las cosas adquieren velocidad. Era muy curioso esto porque, fíjate, yo no creo en la casualidad, quien me conoce ya lo sabe. Creo mucho en lo que David Bohm y Pitt hablan de sincronicidad, ¿no? Estos científicos. Y casualmente, sincrónicamente, la exposición, con un año y medio de antelación, le pusimos la fecha del 1 de abril del 2020. Creo que suena que fue una época, bueno. En pleno COVID, con año y medio, seleccioné una fecha que, por supuesto, no pude inaugurar. Entonces lo trasladamos a septiembre, pero yo no podía montar en septiembre. Yo soy profesora en la universidad, en septiembre iba muy hasta arriba, y acordamos montar en agosto. Bueno, pues Carlos y yo nos fuimos allá a montar, montamos la exposición, pensando que el museo en agosto cerraría, ¿no? Pues no, error. El museo estaba abierto y ya estaba la exposición. O sea, que se abrió la exposición sin inaugurar. Yo cuando volví a casa dije, mira, partir en medio, o sea, tampoco, no empiezo la exposición, ni siquiera se empieza la exposición. Más adelante, de hecho, tampoco terminó, porque cuando iba a terminar, dijeron, ¿te importa si lo alargamos un poco y entre medias? Ya hablaremos ahora de Costa Rica, apareció otra exposición que se solapó a esta, o sea que al final todo parecía que se iba solapando, ¿no? Vamos a estas piezas que tenéis en pantalla, narrados, tenéis una pequeñita aquí, porque he traído, porque muchas veces vemos las obras en fotografía y no te haces idea de cómo es real, ¿no? Entonces, bueno, luego como al final podéis transitar y generar vuestra propia narrativa,
Me interesaría mucho saber cuál es la vuestra, ¿no? No la que yo os estoy contando. Esta pieza es parte también de este concepto que acabamos de ver en el vídeo. Es una propuesta literaria sobre lo íntimo que se convierte escribir sobre escribir sobre escribir con ese concepto de palimpsesto, de solapamiento, generando un discurso borroso y prácticamente ilegible, como ocurre también en el vídeo que hemos visto, que llega un momento en el que no puedes discernir qué es lo que se está diciendo, sobre todo si sabes los dos idiomas, ¿no? Estuve mucho tiempo dándole vuelta a esa pieza sí que estaba todavía sin construir, estaba planteada, la quería llevar a la exposición, pero como que no le encontraba forma, ¿no? Yo tenía los textos. Y fue cuando encontré, revisando temas de Waringer, cuando dije, es ahí, ¿no? Waringer dice, el cristalino representa un deseo de extracción. El cristalino, quien conoce a Deleuze y el tiempo cristalino en el cine, es algo que me apasiona, ¿no? Dice, cuando una cultura siente que está en conflicto con el mundo, os quiero recordar que estábamos en pleno confinamiento, que los acontecimientos son caóticos y hostiles, tiende a producir formas geométricas puras, en un intento de diseñar y trascender ese caos. Yo creo que esa pieza, creo que es importante a veces, ¿no? En este caso he pensado mucho qué tipo de narrador iba a aparecer. Y yo pienso que a veces salen con el vídeo las piezas, otras veces las piezas de por sí, y otras veces meterme en los intersticios de los que no se hablan en una exposición, que es cómo se construyen algunas piezas o de dónde nacen, ¿no? Y esta pieza nace precisamente de una cita, en la que me dice que hay ese caos que estaba volcado en esa narración, en esos narrados, tenía que coger esa forma para existir. Otra de las piezas que vamos a ver, nos ha comentado antes Javier, ¿no? Es este rizoma sonoro que al final por el tema COVID no podían elegir los cascos. Era un rizoma, estaba también muy vinculado a, yo trabajo en Cuenca, mis viajes continuos en Renfe y coger los cascos y grabar y grabar y grabar todos aquellos que me interesaban, que fuese de Vivón o Borges, un Tanisaki o un Glenn Gould, que cuando toca el piano susurra, ¿no?, por detrás de ese tocar el piano. Todo eso está ahí y mi intención era, de nuevo, ese palimpsesto de que tuvieras como que trabajar y construir un nuevo, una nueva narración a través de esos mestizajes y no de tener la línea clara de lo que nos estaban contando. De este tipo de solapamientos me interesan además también no solo en cuestión de lo que es el contenido en sí, sino hasta qué punto una obra es sonora o es visual y sonora, o qué está ocurriendo. Yo me doy cuenta que muchas veces es el formato lo que me hace llevarme a un sitio o a otro. Y en este caso, los Kintsugis, que hablaremos a continuación, a través de una app generé estas partituras, a través de esta aplicación, con lo que he hecho conciertos con México y en varias diferentes lugares, ¿no? En este caso, vamos a ver algunas colaboraciones, entre ellas también la de Javier, que me interesa mucho, por eso os decía antes que pasearais, no lo digo como simplemente porque paseáis, sino porque me interesa mucho lo que sucede al otro lado. Pienso que yo estoy aquí por el formato de la sala, pero me encantaría que pudiéramos charlar. Esto fue uno de los regalos de, extrañamente, del COVID, y es que, como os he dicho, yo inauguré en septiembre, y el domingo, inauguré un miércoles, y el domingo de antes fue cuando cerraron Madrid. Cerraron hasta el punto de decir que en los espacios de espectáculo, exposición, etcétera, máximo 10 personas. Daba igual que el museo fuese enorme, dejaban 10 personas. Entonces yo generé entradas, generamos con el museo entradas de 9 personas cada 3/4 de hora. La décima persona era yo, ¿no?
Claro, eso al principio pareció complejo, ¿no? Pero luego me dio un regalo que no había tenido hasta ahora en ninguna exposición, porque al ser 9 personas podía charlar con las personas, podía intercambiar con ellas, preguntaba, charlaba con unos, charlaba con otros, y dio pie un poco a sentir qué era lo que veía el que había llegado a la inauguración. Normalmente si habéis estado en inauguraciones sabéis que viene como todo el mundo al mogollón, no ves a nadie, saludas a unos y a otros y al final tienes esa sensación que no has visto a ninguno y a todos. Y por supuesto el que ha llegado a la exposición, de tanta gente tampoco ve la exposición, ¿no? Entonces, fíjate que al final dije, bueno, es una forma nueva de una exposición que me regaló algo, ¿no? Y empecé a conversar con algunos de ellos, algunos fue solicitud, pero a Javier que le engañé, algunos, ¿no? Cuando me habían marcado algún tipo de obra en el que se habían centrado y les me mandaron una intervención normalmente de 2 minutos, que vamos a ver varias de ellas, ¿no? Que hablan de la pieza. Porque a mí me parece muy interesante qué es lo que el otro recibe de mi obra, ¿no? De mi obra ya me la conozco yo, por eso intentaré que luego podamos charlar, o bien allí, o bien porque venís aquí, ¿no? Pero ya las piezas yo ya me las conozco, ¿no? ¿Qué habláis vosotros de ellas? Bueno, vamos a ver esta. Brazos. Lindas. Manchas. ¿Acaso la representación certifica la intangible realidad? Quimeras. Gestos. Papel. Reflejos. Lo inadmisible en el espejo. El espejo de lo inaprensible. Reflexiones sobre las reflexiones. ¿Acaso la música no es sino mancha sobre el silencio? Bueno, me quedo con esa frase, ¿no? Del compositor Bornai que me regaló esta intervención sobre mi obra. ¿Acaso no es la música mancha sobre silencio? Sobre manchas y sobre silencios. Es precisamente de los kintsugis de los que vamos a hablar. El kintsugi es un concepto japonés. A mí me ha preguntado mucha gente, ¿conoces mucho lo japonés y toda su teoría? Y uno, la verdad es que fuera de Tanisaki y poco más, la verdad es que soy una analfabeta, ¿no? Y no sé, pero tengo una absoluta pasión por lo japonés. Y de hecho me han tachado muchas veces del trabajo que hago, que es muy, muy japonés, ¿no? El kintsugi es un concepto que trabaja sobre la herida y la huella, que es otro de los también conceptos con los que está muy presente en mi obra. Y lo que ellos hacen, por si alguien no lo sabe, una pieza que se rompe, consideran que tiene una memoria, que consideran que tiene una relación con el tiempo y con el alma, y entonces la restauran con polvo de oro y recuperan ese objeto, ¿no? En mi caso no vais a ver polvo de oro, todo está hecho con... ¿Sí? Es que te veo fatal, perdona que es ahora. Ah, es que se nos ha olvidado quitarlo. Yo me he puesto... ¿Te lo puedes llevar, Lorena? Yo me llevo esto, que pesa menos. Vale. Oh, pues gracias. Lo teníamos en el este, pero bueno, luego te pones y se te olvida, ¿no? Ahora me pongo bien. Gracias. Estaba diciendo que la... ¿Nada más? ¿Era esta?
Gracias. los kintsugis, en mi caso, bueno, a mí mi querida María José ha traído unos guantes. Si quieres, pido que si después ella ha traído unos guantes que os dejará para tocar. No es por el tema COVID, que también podría ser, sino porque es tinta china y la grasa del, y el papel con la grasa de los dedos, pues siempre es recomendable que un cuadro de este estilo siempre se trabaje con guantes de algodón y que no se pase la mano por encima a ver, ¿no? Porque el poder que tiene la tinta china, que es algo que me fascina, es que siempre mancha, siempre deja huella. Y eso es algo que... Y el negro, hay negros, hay una información de capas, de informaciones, de tiempos, de tránsitos en algo que alguien piense que solo hay un negro, ¿no? Y hay mucho negro, ¿no? Esto es fantástico, recomiendo El elogio de la sombra de Tanisaki porque es un absoluto deleite, ¿no? Y bueno, yo creo que en los trabajos pues siempre hay este tipo de información. Fijaros que el anterior era todo negro, este es blanco, y para mí estos kintsugis, que es tinta china y es papel, tienen mucha relación con mis orígenes de arte interactivo. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué los cuadernos nunca están construidos de forma lineal? Siempre utilizo cuadernos que además de que tienen el... ¿cómo se dice esto? De FSC, pero ¿cómo se dice que tienen...? Bueno, que protegen los árboles, ¿no? El forest, los árboles que han sido cortados con este papel vuelven a ser replantados de forma local y guardan la economía local y demás. Primero, en ese sentido. Y en el segundo sentido, ese es un papel que transparente, que permita que lo que hay delante y detrás me vuelve a generar un guión, de forma que nunca doy por terminada la pieza hasta que termino, regreso, voy construyendo hacia atrás y el propio cuaderno siempre que se construye en todas las direcciones, ¿no? Bueno, he traído uno de ellos y aquí lo que he traído es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que podemos saltar entre los intersticios de la propia obra o qué ocurre cuando montas una exposición. Pues en este caso, por ejemplo, pues aquí ha engañado a María José, que os va a dejar unos guantes, ¿no? La pobre, que tiene esa paciencia. Y, pero sin embargo, en el museo era imposible, ¿no? Entonces, cuando lo usé para Sound Notebook, lo metí dentro de una vitrina y tú lo que movías era el iPad con el app. Pero para ver los propios cuadernos, seleccioné cuatro de ellos y lo que hice fue pasarlos a vídeo. Aquí os muestro un poco lo que hice, porque simplemente paso. Este, por ejemplo, este libro, este kintsugi es kintsugi en tres movimientos, que es algo que también está continuamente todo salpicado, ¿no? Incluso los nombres. Esta pieza en particular tiene tres movimientos, porque este primer movimiento es un movimiento objeto. El kintsugi y el cuaderno lo que hace es darme... convertir el papel, que en principio es plano y que en principio tiene una forma de pasar página, lo convierte en objetos, tiene volumen. El segundo movimiento, que lo podemos encontrar un poco más adelante, porque no verlo, que es este movimiento que habla del vacío y del lleno, ¿no? Todo este movimiento está construido en base a lo que sería un canon de Bach, un elemento en el que se repite y con ese mismo objeto vuelves a construir el desarrollo final. Y por último, este cuaderno, que fue, pues, no sé, como el tercer o cuarto, no sé el tiempo con el que lo hice, pero que ya llevaba varios cuadernos, estaba muy obsesionado con algo que veremos, que eran paisajes encerrados, y este cuaderno es de los primeros que ya decido adentrarme en el tercer movimiento, que es un paisaje encerrado dentro del propio cuaderno. Al final, yo creo que, como decía Javier, que soy muy poco disciplinada, o sea, hago lo que quiero, entonces tampoco soy muy respetuosa con las cosas y conmigo misma, no pienso que los kintsugis se me convierten
en partitura sonora, ¿no? Los kintsugis a su vez son espacios donde yo puedo adentrarme en literatura y generar un cadáver exquisito de citas, o los kintsugis al final, si los he llevado a diapositivas, se han convertido en otras piezas, porque donde había mancha se convierte en no luz, y donde había un hilo o un resquicio se convierte en presencia y dan toda la vuelta al contrario de lo que pueda ocurrir en un cuaderno. No le doy ese lugar como definido y que parece que lo que hago aquí no puedo salirme de ahí, ¿no? Esta era la forma de ver los kintsugis en la exposición. Un poco lo he puesto por eso, ¿no? Porque era pasar página. Me interesaba también mucho esto, ¿no? Si fijáis, este de abajo creo, de hecho, que es este libro. La única manera de referenciar otro elemento que a mí me interesa mucho, lo que pasa es que ahí, bueno, no se apreciaba, es el concepto de escala, ¿no? Jeff Wall habla mucho de eso, de qué significa la escala. Y hay muchos artistas, o sea, ¿qué significa un vídeo a escala? O sea, no es lo mismo cuando tú hablas con un vídeo que está a tu tamaño o cuando está proyectado a tu pantalla, ¿no? La cosa se diferencia bastante. Y aquí la escala, la única referencia que tenemos de cuál es el tamaño del cuaderno son mis manos, ¿no? Porque el encuadre es prácticamente el mismo con un cuaderno así que con un cuaderno grande. La única referencia que teníamos en los vídeos que teníamos en la exposición eran mis manos para saber esas dimensiones, ¿no? Que también es muy curioso la vuelta de la escala. Tanta tecnología. Bien, como veis, todo esto es continuamente un paseo, un transitar. Yo trabajo mucho desde hace años de Flaner, de Baudelaire, y esta obra en particular que vamos a ver ahora, si alguien tiene Instagram, ese es el QR, o en mi propio Instagram pueden ver mis filtros. El paseante en la memoria nace en el 2004, cuando para una exposición que se va a hacer en el Media Lab Madrid, cuando estaban con De Duque, decir que, bueno, quien va a hablar aquí es Karin Oleslager, que ahora mismo es la directora de La Laboral, y que entonces, junto con Luis Rico, Sonia Díaz Tal y yo, éramos la Fundación Banquete, que fuimos los que montamos Media Lab Madrid, ¿no? Esto, si alguien me está oyendo, por favor, que se defienda Media Lab Madrid, ya sea Prado, Conde Duque, donde esté, ¿no? Es un espacio maravilloso. Esto ya, una cuñita de apoyo. Este proyecto nace en el 2004 con una PDA, que ya ni existen, ¿no? Yo creo que ya nadie usa las PDAs, ¿no? Todo es smartphone. Y luego en el 2000, que son espacios que grabo en 360 grados, bueno, grabo en foto y monto en 360 grados, en el que podías navegar y se sincronizaba con el espacio real, con muchas dificultades técnicas del 2004. Luego en el 2013, cuando estuve en Inglaterra, se llevó una panorámica en 360, en vídeo, 360, y como os decía, cuando llegué a la exposición y vi esos espacios los tenía que fotografiar y construir en 360, el espacio de la Neudeja, es un espacio maravilloso. Entonces recogí esta pieza y decidí, hablé con Álvaro Taberner y él me hizo el filtro de Instagram en el que podíais sincronizar entre esos espacios de la memoria de 360 grados y el espacio real. Karin nos habla de él. Estar físicamente en un lugar y mentalmente en otro es algo muy habitual en nuestra ajetreada vida cotidiana. Hoy vivimos realidades simultáneas y no solo secuenciales. Esto no tiene que ver con que el pasado se vuelva presente o el futuro se aproxime al aquí y ahora. La clave es la simultaneidad, el poder actuar en el mismo instante en distintos lugares.
más en la actual situación de obligado distanciamiento y teletrabajo, de mesas separadas y balcones juntados. ¿Quién no se imagina, quién no está habitual o mentalmente presente en otro lugar, mientras la vida le obliga a estar confinado? Pues El paseante, de Silvia Molina, nos permite experimentar una parte clave de las así llamadas nuevas realidades. Lo que hasta hace poco fue un simple efecto especial e inmersivo de la realidad habitual y de otros imaginarios digitales, hoy forma parte de nuestro entorno físico y material, de las así llamadas realidades aumentadas, tanto en su dimensión tecnológica como metafórica y vivencial. Aproximando lo lejano y distanciando lo cercano. El vídeo que vamos a ver ahora muestra un poco ese espacio real. Yo he dicho que el filtro lo podéis encontrar en mi Instagram, también ahí estaba el QR y demás. También estaba en Facebook, pero ha dado un montón de errores, no sé, se han peleado Facebook con los filtros y de momento lo he dejado inhábil, ¿no? Bueno, voy a poner que esta imagen es como muy fea. Me ha hecho un momento. Vale, lo paro ahí. Comentaba que este filtro, claro, lo que no vais a tener esa sincronicidad que para mí era importante, ese momento simultáneo entre la imagen virtual del filtro y la imagen real, ¿no? Que como si habéis podido apreciar a través del móvil cuando se está grabando, cuando pasa a otros espacios de memoria, aquellos espacios que habían sido desarrollados en el 2004 y en el 2013, se va navegando por otros espacios en lo que la única sincronicidad que hay es la del movimiento, pero no del espacio real, ¿no? En este vídeo que vamos a ver, justo pues yo tengo como una especie de atracción por cosas, pues esta aplicación ya no funciona desde el día 30, es decir, desde hace 6 días, con lo cual he hecho una captura, por eso no puedo interactuar a la vez, ¿no? Vais a ver cómo fue el montaje real en la exposición de Narrativas Borrosas y os cuento un poco por qué hice este vídeo. Como os comentaba antes, yo no acabé la exposición cuando la tenía que acabar ni tampoco la empecé cuando tenía que empezar y además Costa Rica, el Centro Cultural de Costa Rica, de San José de Costa Rica, me invitaron a llevar esta exposición de forma virtual. Yo dije, qué pena, ¿no? O sea, ¿y no me puedes llevar a Costa Rica? O sea, esta es lo primero que te surge cuando alguien dice Costa Rica, ¿no? Y voy a bajar un momento, porque creo que tiene aquí un... Esto no tiene audio. Una vez que ya se te pasa la pena, dices, bueno, vamos a hacer una charla de presentación, y lo primero que pensé es, ¿y qué es virtual? ¿No? Voy a reflexionar, ¿qué es virtual? ¿Es ella, soy yo o qué es virtual, ¿no? Entonces lo primero que hice fue generar 3 escenas de la exposición en las que yo iba relatando qué era lo que me interesaba de esa virtualidad. En este caso es moverte 360 por el espacio de la exposición. Está bien para quien no la haya visto porque ubica un poco las cosas, ¿no, Javier? O sea, creo que así se ve un poco más dónde están. ¿Qué hay, cómo se ubicaba en ese espacio? Pero lo que más me interesaba era lo que podía hacer con esa virtualidad. Y esa virtualidad, lo primero que podía hacer era algo, como os decía el día de la inauguración, tuve que hacer como varios grupos de 9 personas y claro, empezamos a las 10 de la mañana y hasta que cerró a las 9 de la noche. O sea, fue un día completo, ¿no? Y el descubrimiento es que la gente que fue por la tarde a última hora vio otra exposición, que es esta.
donde las luces de los paisajes encerrados, de los que ahora veremos, salían del armario. ¿Lo veis? Ahí hay una lucecita en ese armario. Porque hubo mucha gente que se fue de la exposición sin ver esa pieza, vieron un armario y se fueron, que era también parte de la propuesta. El vídeo que hemos visto al principio, que es el que está proyectado al fondo, prácticamente de día no se veía y por la noche era el que daba toda, configuraba toda la exposición. Esto y las cajas que veremos ahora de palimpsesto, que estaban en la otro extremo y también eran cajas de luz. De repente apareció una exposición diferente a las de la mañana. Y eso generaba, cuando charlaba con la gente, que el movimiento en la sala era diferente al del día. Yo me di cuenta que la forma de acercarse a las obras era diferente. Y era diferente porque la luz de la sala era diferente, ¿no? Esta es la tercera escena que gestioné, que es la tercera escena de día. Como veis, la luz es un museo magnífico que ha dejado prácticamente la sala como estaban, ¿no? Y entonces dejan entrar la luz, algo que no sé, porque en los museos esa mala costumbre de cerrar todas las ventanas y que sean cajas negras, ¿no? Donde no puedes ver el paso del tiempo. Mira la calmafita. Espera que voy a quitar esto de aquí. Y este fue realmente la tercera escena, el museo virtual que les planteé, donde había cosas que los que estaban en sala sí que no podían ver. Por ejemplo, no podían ver que paseante en la memoria hay una sincronización entre lo real y lo virtual, que para mí es una referencia de Jeffrey Shaw, con el que trabajé en Alemania, que es el pionero de arte virtual, pues le lleva el City, museo virtual, es un artista muy reconocido. Y hay esa siempre sincronización entre lo real y lo virtual. Esta imagen, por ejemplo, que ahora veremos que es de falsa ecología, que es de dónde nace esa obra, que es de hacer papel negro, ¿no? Entonces, esta realmente tercera escena defendía que era la exposición virtual. La que puede mostrar, por ejemplo, esta pieza fue en el auditorio de Cuenca con el origen de Q. Es decir, como no puedo manipularlo, que esto es un vídeo porque ya no funciona, pues lo voy contando así como rápidamente, ¿no? Pero esta exposición, esta escena es la que dije que sí me compensaba que se fuese virtual, porque contaba lo que la realidad no me lo podía dar en tiempo real, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme. ¿No hay manos levantadas? Y como decía, había un armario muy a lo de Tandonné, de Duchamp, con esos paisajes encerrados en los que yo pretendía parar el tiempo, parar la mirada, ¿no? Hacer que la gente ralentizara su velocidad y que la única manera de encontrarse con la obra realmente era redescubriendo ese tiempo y esa mirada, ¿no? Como decía Guyot, contemplar es ver el alma de las cosas, incluso si se trata del vacío. Esa pieza era la única que construí in situ en el museo. Como nos confinaron, justo cuando yo me iba a Madrid a montarla, 2 semanas antes, tuve que en casa ir construyendo como un plug and play de paisajes, ¿no? Para luego llevarlos allí. Y en ese momento la Nemudeja se junta con Art House y con San Francisco, disculpad, no me acuerdo ahora el Museo de San Francisco, y generan una pieza con todos los artistas que están trabajando en el confinamiento. Y yo dije, ¿qué mejor cosa que construir que sobre paisajes encerrados, que estamos encerrados, ¿no? Ese vídeo y la intervención de Javier Moreno sobre mi pieza es lo que construye el vídeo que vamos a ver a continuación. En el final de la filosofía y la tarea de pensar, Heidegger nos habla de dos conceptos filosóficos que no dejan de ser al mismo tiempo estéticos. Dos maneras contrapuestas de mirar los objetos y, por tanto, a la obra de arte.
Estos términos son orzotés y aletheia. La orzotés, de raigambre platónica, consistiría en la creencia de que los misterios del objeto, su esencia, podrían desentrañarse a partir de una mirada correcta, de una mirilla ideal a través de la cual el ente revelase subitáneamente su secreto. Frente a la orzotés se erige la aletheia, un desvelamiento que, sin embargo, no desnuda la esencia del ente, que siempre guardaría un residuo opaco. Paisajes encerrados sirve a Silvia Molina como apuesta por esta segunda opción. Como en Étant-donné de Marcel Duchamp, el espectador se ve confrontado a la mirilla, pero esa mirilla no supone la revelación inmediata del objeto artístico, sino que más bien agudiza su misterio. Podríamos pensar que estamos ante objetos confinados. La exterioridad ha devenido interioridad. Frente a la amenaza de la difusión viral, su conversión digital y su posterior difusión a través de las redes, el objeto busca refugio en el ocultamiento, en la inapariencia. A la manera de las mónadas leibnizianas, los objetos no guardan relación entre sí. Las mónadas no tienen ventanas, decía Leibniz. Es el espectador el que trama la lógica de ese mundo de individualidades confinadas. La mirada se convierte así en enlace, en link. Es, por tanto, el visitante quien otorga sentido y, por tanto, redime con el itinerario de su mirada la estanquidad de lo disjunto. Gracias de nuevo. Fijaros que estos vídeos los tenéis en mi canal de YouTube. Pero quería decir algo que no está en el vídeo, ¿no? Y que quiero decir aquí, que es, si estáis escuchando, aparece de fondo el primer vídeo, porque las imágenes que grabé capturan ese sonido y decidí no borrarlo, ¿no? O sea, mantener ese palimpsesto de nuevo de una pieza que contamina a la otra y que forma parte al final de ella, ¿no? El concepto de paisaje, no sé si viene de mi madre, ¿no? Que era una mujer que fundamentalmente pintaba paisajes, ¿no? Otoños, ¿no? Como la pieza de otoño que veremos a continuación. Pero para mí, uno de los descubrimientos del paisaje ha sido siempre el diferenciarlo del tiempo y de la mirada. Cuando nosotros decimos un bosque o cuando decimos la naturaleza, pero cuando decimos paisaje, decidimos delimitar hasta dónde estoy observando y qué es para mí ese paisaje. Los paisajes es algo que siempre me han obsesionado, pero que no estaban de forma directa, ¿no? en mi obra, de forma gráfica, pero siempre han estado de forma conceptual. Esos paisajes encerrados también fueron contaminados con este tipo de paisajes. Quiero leer la cita de Didi Habermann, que él dice que el arte político no es aquel que ilustra una política, sino aquel que en su propia elección de libertad se convierte en arte político. Y yo me encuentro muy vinculado a esa forma de pensar de Didi Habermann. Esta pieza, digamos que es más cercanas al arte político, están construidas en base a la ceniza y palos de un incendio en la Sierra del Segura, no muy lejos de aquí, de donde es mi familia, mi padre, mi marido, alguno de mis hijos, y que nos llegó muy de lleno, porque cuando en el año 94, ¿no? 94, hubo un gran incendio, hubo mucha denuncia en la zona. Hubo mucha denuncia de la gente mayor que decía que habían visto avionetas tirando fuego, no entendían cómo toda la vida habían podido apagar los fuegos y ahora no podían. Y yo me había metido con la furgoneta había una pequeña televisión local y yo me metí con ellos. Estaba viviendo en Alemania y trabajaba mucho en vídeo, ¿no? Entonces me fui a documentar aquello. Hago un impasse. Esta pieza no la he podido traer porque está en Zaragoza, creo que la han quitado hace unos días.
en el Festival de Cocine y de hecho se genera un vídeo para este festival que hay una simbiosis y un solapamiento, de nuevo un palimpsesto, entre el incendio del 94 y el incendio de entonces, ¿no? Del 2013. Tengo aquí un apuntador, 2013. Es una gentrificación, que normalmente es un concepto que se utiliza en los barrios de las grandes ciudades, ¿no? Que gentrifican un espacio y una vez que lo destruyen, ¿no? O por drogas, por asesinato, etc., lo reconvierten, ¿no? En Madrid tenemos Malasaña, Lavapiés, o sea, tenemos varios casos. Pero vamos, hay en todo el mundo. Lo que la gente quizás desconoce más es que esa gentrificación se hace con espacios rurales, ¿no? Que se abandonan, que se deciden denostar y que luego tiene un fundamento de repente de casas rurales, de espacios de reconversión, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues esto a lo mejor Carlos ayudaría más, ¿no? Pero es muy curioso que de repente hay un incendio en una zona. Y no lo pueden apagar y 20 kilómetros más allá es una zona protegida, ¿no? Y de repente hay un incendio y nadie se entera porque antes de empezar se ha apagado, ¿no? El incendio, el vídeo no lo he traído, pero bueno, está también en mi canal de YouTube. Consta de varias piezas, el primero de arriba es foco, porque hay un, claro, la diferencia entre el 94 y el 2013 es que en el 94 yo me fijé una televisión local. En el 2013 yo fui después a recoger esas cenizas y esos, tenía claro lo que quería hacer, pero yo no estaba allí, ¿no? Y no pude grabar, pero lo vivimos porque ya existían las redes. Entonces hay una denuncia de cómo una persona que está con niños en un campamento denuncia que hay un foco, ¿no? O sea, que se pudo apagar, ¿no? Las piezas al final, dentro de los ingredientes, por ejemplo, son. Yo pienso que las cosas hay que poner sencillamente en la mesa e intentar no dirigir, ¿no? Al final diriges sin querer, pero esos son los ingredientes: las hectáreas que se quemaron, la gente desalojada, la cantidad de dinero que se metió aquí, incluso salieron plazas nuevas de funcionariado por ese incendio, en fin, una cosa un poco compleja. Luego está raíces, mensaje en una botella, que es el que tenéis horizontal, Q, que vuelve a hacer la misma referencia a una de las propuestas que había en la sala, que es el, sabéis que los japoneses, los orientales en general, tienen 5 elementos. Nosotros tenemos agua, fuego, viento y tierra, ¿no? Y ellos además tienen el vacío. Y a mí me interesa mucho ese lugar, ese vacío. Y esa es una pieza. Y luego resiliencia, que es esa pequeña piedra con una pequeña raíz que resistió a aquello. Y la pieza central también, que es raíces, ¿no? Es un homenaje a mi madre porque además tiene una apariencia muy cercana a su obra. Bien, de paisajes en conservación, ya digo, no tengo el vídeo del montaje último, pero bueno, está en YouTube, tampoco quería marear mucho, pero arrancaba con ellos para hablar un poco de algunas piezas que vuelvo a decir que yo no distingo entre la imagen ni la música, ni entre lo íntimo ni lo privado. Y en este caso, por ejemplo, Gotas Moldata es una pieza que se incorporó a Narrativas Borrosas, a la exposición, al igual que Confinamiento, que son estas dos piezas que tenéis ahí, estando confinadas, ¿no? Yo siempre tengo una pasión por los mapas psicogeográficos de los situacionistas, por la forma de los visual data, bueno, es uno de los elementos que me apasiona. Y de repente pues me empezó a poner los pelos de punta el ver continuamente, tanto en periódicos como en televisión, las estadísticas de las muertes COVID, ¿no? Y me recordaban a las gráficas de la bolsa, sube, baja, ¿no? Y al final me daba cuenta que subían y generaban unos gráficos que al final hablaban de personas que fallecían, que se contagiaban, que con la misma facilidad que hablaban del dinero. Y a mí aquello
De hecho, me levantaba muy incómoda de la televisión, apagando, no, vamos a ver esto. Y bueno, estoy en una casa de alquiler aquí en Molina y tenía una tela grande, como se llama, un toldo viejo, y dije, bueno, necesito hablar de esto. Y de ahí nace esta pieza. Todas las gotas, cada gota, decidí que cada persona fuese una gota, darle entidad de unidad, no fuese una gráfica general. Negro era contagiado, rojo era muerte, pero llegó un momento que hizo demasiado daño la obra y la tuvo que parar. De hecho, está colgada y la veréis que está datado, pero no terminé la pieza porque noté que me estaba haciendo daño personalmente. Vamos a ver, por parte de Pepe Higes, la voz, quizás a él no lo conocéis, pero cuando oigáis la voz, yo lo conozco de Radio 3, seguro que entonces, compositor, lo vais a ubicar bien. Gota, Small Data, es la obra que más me ha impactado de la exposición que Silvia Molina ha presentado en la Neumudéjar en Madrid. El espacio es una ruina industrial, en este caso vinculada al ferrocarril, y como ocurre en todos esos espacios, el arte contemporáneo dialoga muy bien con las máquinas que aún contiene, con la pintura desconchada de sus muros y con el abandono general del edificio. Dentro, colgando del quicio que comunica dos de esos espacios, encontramos uno de los dos objetos que conforma la obra en cuestión. Es un paño gris que presenta manchones verticales negros y rojos irregulares que caen por la pura gravedad de la pintura depositada sobre él. Los trazos negros representan a los afectados por la pandemia y los rojos a los muertos a causa de ella. El otro objeto está en el suelo, es del mismo color que el otro paño y ha recogido lo que ha caído desde el primero, formando una informe masa oscura casi negra. A simple vista y en ese lugar, no parece que estemos ante una obra con intencionalidad artística, y esa para mí es su gran fuerza. Tiene la fuerza del arte anónimo, el inevitable, el surgido de la pura necesidad, más allá de técnicas, de soportes o de influencias. Creo que esto es otra cosa que tampoco se nombra en el arte, ¿no? Cuando algo se hace por pura necesidad. Y creo que, bueno, es muy acertado esa expresión. La pieza de abajo, también por COVID, cuando yo quería que estuviese en la puerta y la gente la atravesase, ¿no? Está abierta por eso en el centro, pero por tema COVID no se podía tocar. Entonces, por eso la elevaron. Lo que sí que me permitieron, por supuesto, es la pieza de abajo, que al transitar la pieza está terminada con todos aquellos que pisaron y pasaron por allí, ¿no? Forman parte de ella. Otra de las piezas que también estuvo en la exposición y que de la que me interesa hablar es Falsa Ecología. Falsa Ecología nace cuando tenemos que votar en este país una y mil veces. No recuerdo cuántas veces fueron, pero recuerdo el gasto de papel, de envíos, las solicitudes que había que hacer para que no te enviaran la propaganda. Y empecé a encontrarme con buzones que se me entremezclaban con cartones de yogures, de leche,
Yo decía, yo trabajaba con papel y dije, bueno, yo voy a hacer con esto papel, porque además trabajo mucho con negro, pues tuve una gran idea. Voy a hacer papel negro y no tengo que echarle negro. La sorpresa fue que cuando estaba haciendo ese papel negro, me recordó mucho esas imágenes de cuando un petrolífero rompe y cae y mancha los mares, y empecé a darme cuenta de muchas veces de esa falsa ecología que nos venden, que ahora con Madeja hablaremos también de ella, ¿no? Me pareció que no era real lo que estábamos haciendo, que yo no estaba realmente reciclando nada, y de esa manera genero esta pieza, bueno, creo en esa pieza, y esa pieza que se me ha apagado ya, es que he hecho como ahí como un acople, digo, le pongo el móvil con una lucecita y tal, pero me ha durado, pues nada. La pieza, el interés, que a mí es un proyecto que me interesa mucho porque la pieza en sí es proceso. Muchas veces siempre pienso que es más interesante el proceso que la pieza final acabada. En este caso es que no hay pieza final acabada. Continuamente es un proceso. La pieza consta de esos papeles negros, de su cuaderno de secado, de sus sábanas para secarlas y de esa marea que yo iba a construir con un agua que no moja, pero que era tan dineral que dije, bueno, yo esto no. Entonces, cuando ya venía el acuario, yo había comprado el acuario, pero no vi que aquello, no había quien pagara el agua que no moja, aquello era carísimo, tenía ya la instalación sonora hecha. Me llegó el acuario y gracias, voy a tener la decencia de no decir la compañía, según la bajaron del camión, me hizo pop, pop. Yo dije, pues si es el acuario. Y efectivamente, el acuario venía destrozado. Yo vuelvo a decir que no creo en las casualidades y me acordé del gran vidrio de Duchamp, ¿no? Yo fui a Filadelfia solo a ver el gran vidrio de Duchamp, ¿no? Cuando Duchamp se le rompe la pieza y dice, ahora está terminada. Dije, pues esto es muy duchampiano, algo tiene que pasar. Así que la pieza está construida con resinas, está construida con la herida, está construida con la huella y está construida en base a un proceso y una denuncia de lo que pienso que es falsa ecología. ¿Cómo iba yo a tirar algo para trabajar si estaba denunciando el abuso del reciclaje? Y de esa manera se va construyendo algo que desde luego no era la idea original, sino absolutamente otra cosa. Ya voy a terminar, ¿eh? Por último, tengo tres piezas de las que me gustaría hablar. Creo que me tengo que ir con esto. Por un lado, palincesto. Palincesto es, vuelvo otra vez a ese concepto de la memoria, ¿no? De lo que hablábamos y del solapamiento. Estas piezas nacen en base al vaciado del hogar, en pleno duelo. Y bueno, consta de cuatro elementos. Bueno, para los que estén más lejos, he puesto también aquí un poco los cuatro piezas. Otoño, que es... está compuesta por una de las espátulas y parte de los tubos de óleo con los que pintaba mi madre. Tenía una obsesión por secar rosas amarillas, que era la flor favorita de mi padre, y se llama la pieza Carver. Todo el que conoce a Carver, tres rosas amarillas, tiene ese juego entre ambos. Apacheta está hecho con botones negros, que es una obsesión que oigo continuamente que vaya hacia los botones, y apacheta es la forma que tienen en Sudamérica de marcar los caminos, tanto para delimitar, como aquí los mojones, pero además para guiar al caminante, al paseante. Y por último, madeja. Madeja
en la exposición está muy vinculado a falsa ecología. Esta madeja, luego cuando podéis mover por aquí si la queréis ver, cuando estamos vaciando el hogar me encuentro con este ovillo de un puño todavía sin deshacer, ¿no? Inmediatamente vuelvo atrás, pequeña, que quizás alguno de vosotros también lo habéis vivido, con las dos manitas puestas, coloca las dos manos, ¿no? Y deshacían la chaqueta, ¿no? Es decir, los botones, la chaqueta, reciclaban porque deshacían y volvían a coser, ¿no? No esta cosa que nos venden de comprar ropa de maquilas baratas y que luego somos muy buenos y lo llevamos a un contenedor a reciclar, ¿no? Esto era reciclar. Lo otro ya veremos qué es, ¿no? Y bueno, me gustaría leeros un extracto de ese momento bastante duro, alguno quizás lo conozcáis, de cuando vaciáis el hogar, en el que me encuentro con dos de estos elementos, cuando voy con mis hermanos. Y bueno, el libro está sin publicar, estoy en fase D, pero bueno, cuando tenga cuerpo de leerlo entero, voy a leerlo, si no se me cae la lamparita. Pues no, no quiere la lamparita sujetarse, ¿eh? Está ahí como... Voy a ver si veo. ¿Me has encendido el foco que he dicho? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, ahora. Gracias. Eh... 4 de abril 2018. Nada, imposible pegar ojo. A las 5:30 me levanto para recoger a Emilio poco antes de las 8. Hemos quedado con Luis en la estación para ir juntos a Madrid, a casa, a nuestra casa, sin ti. ¿Cuánto disfrutarías el día, tus 5 hijos allí contigo? No recuerdo hace cuántas décadas han pasado desde la última vez. Anoche me pediste una foto junto al cuadro de papá, como la que nos hiciste tú en el pasado. He cogido el palo de selfie que regalaban en no sé qué. Yo paso de comprar la tontería, pero me he acordado de cogerlo para que haga de ti. Pondré tu foto en mi mano a ver si pasa lo que me decías. Vamos Emilio, Luis y yo en su furgoneta para traernos al entredicho tus cuadros, protegerlos, que no pueda pasarle nada. Del sol hemos pasado la lluvia, el cielo está triste para compasarnos. Luego te cuento qué tal el día. Ya hemos llegado a Madrid, la entrada es más calmada que el día de tu funeral. Luis cuenta sus recuerdos y voy montada atrás. Eso me ayuda a mantenerme al margen, verlo desde otra perspectiva. Subimos por Gran Vía y no por donde siempre. Esto también me ayuda a mantener la distancia. Estoy bien, no decaigo y llegamos a tu calle. Luis baja el coche al parking y Emilio sube maleta. Yo me quedo en la calle, custodiando las cajas que hemos traído para embalar cosas. Y observo el ritmo del barrio. Argüelles es un barrio a tu medida. Son las 11 y el más joven que he visto cruzar ya ha pasado los 70. Una mujer viene a lo lejos, con sus pausas, sin muletas, bien altiva. Es compañera de barrio, es vecina de experiencias, semáforos, ambulancias y cagadas de perros sin poder cruzar entre coches sin aparcamiento. Es el barrio, el que se mezcla por el atardecer con el estudiante, por la noche con el juerguista, por la mañana con el jubilado, tu barrio, nuestro barrio. Me pregunto qué supondrá no volver a él como siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Qué significa nunca? Entonces me pitan y me sobresalto. Es Marta, sincronizados. También llega de su casa y entra al parking. Luego llegará Lola, un poco más tarde, y ya estaremos juntos los 5, como querías, en tu casa, en tu barrio. Ahí va la foto delante del dibujo de papá y te sostengo mi mano. Los 7 juntos de nuevo. Ya está logrado. Cada uno se pone en una cosa. Me sorprende ponerme en ese rincón, en el no rincón. Y ahí echo la mañana. Fotos, escritos, dibujos, guarda. Pero infinidad de recortes de periódico que no puedo evitar tener que tirarlos. Te pido perdón cuando lo hago. Marta se ha puesto en nuestra antigua habitación, donde pintabas. Ha aparecido con tu maletín y tus pinturas para dármelo. No he podido evitar ponerme a llorar y me he ido al baño. Ya se me pasa. Regreso y sigo con lo que llevo. Luego busco tus óleos y tus espátulas, llenas de tus pinturas,
de tus gestos. Sigo buscando el cuaderno que me dijiste. He mirado por los botones como te entendí, pero no he visto nada a bote pronto. Después lo miro bien. Ya me dirás qué quieres con los botones, qué títere llevas con esto. Ya luego los recojo. Es la hora de comer y aún no hemos elegido los cuadros. Emilio elige el primero, coge el gaitero de bisabuelo, el que creía me habías dedicado. No te dio tiempo a escribirlo. Ya en Marta te tembló la mano. A partir de ahí, elijo raro. Me di cuenta que elijo recuerdos y dudo en decisiones. Tú sabrás qué es la que llevo, porque yo no lo entiendo. El cuadro de papá, la copia de Murillo, el otro dibujo de abuelito. Vaya lío. Nos vamos a comer, porque luego hay que ir al notario. Vamos al bar de la esquina y al terminar el hombre me da la mano. Sangre, ¿por dónde lo estamos pasando? Ya ves qué tontería, pero me subo desconsolada a casa. Entro al baño, mi lugar, donde puedo estar sola. Donde siempre me he escondido, el único espacio privado en una casa de 5 niños. El lugar donde podía dibujar en mi imaginación con las aguas de los azulejos. Cuánta pena me dio cuando tapaste esos azulejos que escondían mi niña con moño, mi cachorro de perro. Creo los dibujé en un cuaderno para no olvidarlos, pero no lo he hecho. Aún recuerdo sus trazos, el juego de algunos de ellos cambiantes, como si la joven y la viuda de la Gestalt se tratara. Dibujos en un mundo de aguas, en un gres que contenía mi mundo imaginario. Hoy lo hubiera fotografiado con el móvil y quizá entraría en el olvido, pero entonces me despedí de ellos y les prometí seguirían vivos en mi mente. Allí, debajo de sus azulejos azules, planos, sin dibujos, permanecerán inertes. ¿Qué hará el que compre el piso? ¿Dónde quedarán las capas de memoria? Las horas perdidas mirándolo, los dibujos de aguas, los que tanto me acompañaron cuando era pequeña, con los que podía hablarlo todo, mi secreto. La memoria archiva cosas extrañas, otras las olvida. Entonces, ensimismada, Emilio me interrumpe. Vamos, llegamos tarde, nos están esperando. Y con diálogos esperados vamos a terminar. Diálogos inesperados, inesperadamente me lo he dejado aquí. Perdonad. Es un libro, supongo. Es casi difícil también de definir. Me gustaría leer una cita de Quiñar, de Pascal Quiñar, que a mí me fascina. Tengo una manía extraña, que es que cuando estoy mal, hay gente que se va a comprar un bolso. Bueno, yo me meto en una biblioteca, en una librería, pero es muy peligroso porque como estás mal, pues te quieren regalar cosas y compras. Y yo recuerdo que uno de esos días me regalé a Pascal Quiñar, a los pequeños tratados de Pascal Quiñar. Reconozco mi analfabetismo de no conocerlo antes y fue pasando por la librería. Hola, que vi el libro y me paré. Me recordaba mucho a los kintsugi, la portada, etc. Y yo lo que hago cuando me voy a llevar un libro es abrirlo al azar y si lo que leo me atrae, me lo llevo. En este caso lo hice y me quedé, y poco tiempo después, leyendo la parte de atrás, le voy a robar a Pascal Quiñar cómo habla él de sus pequeños tratados, porque creo que habla muy bien de mis diálogos inesperados. En frases sueltas y en pinceladas, él dice: los pequeños tratados no son ni ensayos ni ficciones. Y me encanta compararme con Pascal Quiñar, la verdad es que quedó fenomenal. Eran algo que no cabía en ningún género. Y dice más adelante: yo no retenía sino aquello que la historia rechazaba del tiempo. Otra cosa que me define. Y termina diciendo: siempre he amado las cosas rechazadas. Esta cita de Pascal Quiñar me parece que es una de las mejores definiciones del libro. Y otra magnífica es la de nuestro amigo Franjo Tainsa, poeta, escritor, redactor,
Bueno, tiene un currículum que es al que he engañado para que si alguien quiere atrás lo tenéis, ¿no? Que cuando Andrés le decía a Frank, ¿qué estás haciendo? Y contestó, escuchando el libro de Silvia. Yo creo que esa, con esa frase de Frank, es casi la mejor manera de terminar. Solo decir que son 150 ejemplares, que bueno, he trabajado a mano tanto los tropeles como los cosidos, y lo que quería era sentar en el mismo espacio-tiempo, que defino que no hay ni espacio ni tiempo, pues a Borges, a Deleuze, a Bohm, a Heidegger, a Heisenberg, a todos aquellos que para mí forman parte de mí, igual que todos vosotros, y los puse a charlar. La verdad es que, bueno, aquí tenéis un ejemplar, allí otro, y casi que ya yo me enrollo mucho. Voy a parar aquí y os dejo que me preguntéis, porque no veo nada. Yo es que me da toda la luz y no sé si alguien quiere charlar. Nada más, muchísimas gracias por aguantarme todo este rato y espero hayáis disfrutado un rato. No sé. Gracias. Pues me pongo como ella. Vamos a contestar. ¿Qué tal? Ahí hay micro, porque solo me oís a mí, pero alguien que quiera hablar, decir, conversar, charlar. ¿Os habéis dormido? Es que claro, es la hora. Bueno, es muy tarde. ¿A qué hora empezó? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, a disfrutar. ¿Alguna pregunta, algo que queréis decir? ¿O queréis subir ya y ya charlamos en petit comité? ¿Y me puedo quitar esto cuando ya suban? Es que yo me retumbo. Todos a la vez, no. Domingo, ¿qué hacemos? Tú mandas, tú eres el director de orquesta. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, alguna aportación, algo que quiera Silvia ampliar. No ampliar, no hablo más, hablo muchísimo. Me habéis dado un micro y sin tiempo eso es peligrosísimo. Pues si no, ya depende de ti. Si quieres que... Pues subimos y charlamos aquí. Yo me pongo la mascarilla antes de que subáis y ya me puedo quitar esto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por estar todo este tiempo acompañándome.